Amesis TV, nuestro canal. Este programa es familiar, apto para mayores de 12 años. Puede contener escenas de sexo o de violencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Viva Támesis, un programa de interés social y comunitario del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis, que como siempre los miércoles a las 8 de la noche y los jueves a las 11 de la mañana está aquí para llevarles distintas historias, actividades, personajes de nuestro municipio. Y nos encontramos aquí en este sitio muy agradable, Candelaria, un espacio donde realmente se puede venir y disfrutar de buenas conversaciones y de programas como el que vamos a ver el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, una invitada tamesina que ha hecho un buen recorrido en su vida profesional y que ha estado en distintas partes del mundo, además, ejerciendo su profesión. Kena Betancourt Vélez, bienvenida a Viva Támesis. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Kena, hablemos un poquito. Estamos en un sitio muy agradable donde podemos aquí conversar. Tenemos, además, otras personas que van a estar viendo el trabajo fotográfico que ustedes van a ver también ahí en sus pantallas. ¿Quién es Kena Betancourt Vélez? Oh, yo soy una fotógrafa de prensa. ¿Nacida en Támesis? ¿Dónde estudió aquí en Támesis? Yo nací en Támesis, viví en Támesis toda mi vida hasta que me fui a Medellín a estudiar fotografía. Estudié en la Escuela de Niñas, cuando se llamaba Escuela de Niñas. Estudié en el liceo un año. Después decidí cambiarme al Instituto Agrícola por el amor a los animales y tuve pues como la curiosidad de estar más en contacto con el campo. Y ya cuando terminé el colegio me fui al siguiente año a querer estudiar fotografía, que lo aprendí en mi casa a través de mi papá en unos cursos que él nos dio. O sea, yo ya había tenido como un nivel muy básico de fotografía y aquí en Támesis fue donde empecé a tomar fotos. Casi que desde los 13 años empecé a trabajar, a tomar fotos de matrimonios, de eventos y desde eso no, nunca he soltado la cámara, no he parado de trabajar. Y que además Támesis, por sus paisajes, pues yo le he escuchado mucho una frase de su papá, que es don Guillermo Betancourt, a propósito, pues todo el mundo lo conoce aquí en Támesis, y es que en Támesis a cualquiera se le cae una cámara y se dispara y saca una buena fotografía. Le he escuchado mucho esa frase y me parece muy curioso porque además es muy cierta. Y muy chévere ahora que toda la gente tiene celulares y que tenemos ya pues acceso a, en Facebook, por ejemplo, a ver fotos de paisajes de Támesis que ya cualquiera los toma. Me parece muy bacano eso. Sí, es un pueblo muy gráfico, muy bonito. Bueno, Kena, saliste entonces ya a estudiar fotografía. ¿Qué sigue en su vida profesional? ¿Cómo han sido esos saltos en su vida de fotógrafa? Yo inicié en la fotografía que aprendí en la casa, que era la fotografía social, la fotografía publicitaria, ese tipo de fotografía. Pero siempre no me gustó. Siempre estaba queriendo inventarme un trabajo que yo pudiera ir a trabajar con las cámaras solamente, sin tener que llevar luces, ni tener que lidiar como con los gustos de la gente, porque el trabajo social y eso tiene mucho que ver como con lo que el cliente te pide, ¿cierto? Y a mí me parecía muy bueno tomar fotos solo de lo que pasaba, pero nunca entendí, me demoré muchos años. Viví en Medellín, fui profesora de fotografía en Confama, como por 2 años, y viví de la fotografía, de hacer fotografías de reproducción de cuadros en unas galerías de arte. Y en un momento, gracias a Juan Martín, a propósito, era el director de comunicaciones del SENA en Medellín. Y Juan Martín me dio la posibilidad de trabajar en el periódico del SENA, que era un periódico muy básico. Es más, no tenían plata para hacer la foto de la portada cada mes, sino que hacía alguna cosita y me pagaban, era por buscarles fotos del archivo de ellos. Pero fue muy chévere porque aprendí ya la cosa, pues vi que era la prensa.
Y de casualidad llegué a la editorial del Mundo en Medellín, que quedaba por el estadio, no sé si todavía. Y vi un fotógrafo saliendo con las cámaras colgadas y todo, un amigo mío ahora, se llama Freddy Willis, es el fotógrafo de Reuters en Medellín. Y él venía muy bravo diciendo que porque lo iban a mandar a Bojayá. Me decía, me voy para Bojayá unos días, y que había pasado esa tragedia. Y bueno, ahí conocí a Freddy, conocí a otras personas y me di cuenta que el fotoperiodismo existía. Y empecé a investigar y logré irme a estudiar a Argentina fotoperiodismo. Ahí empecé mi carrera. Bueno, sabemos además que ha estado en importantes agencias. Cuéntenos un poquito qué tipo de agencias, dónde ha hecho usted sus trabajos a nivel ya mundial. Bueno, yo empecé en Buenos Aires haciendo una práctica con la agencia EFE. Una práctica es como todos los pelados están ahora empezando a trabajar, y a mí también me tocó ser intern o sí, practicante, que no pagaban, pero que te dan algunas ventajas. Allá me dieron la primera cámara digital. Y empecé a cubrir noticias en Buenos Aires, pero siempre me causaba mucha curiosidad las noticias que pasaban en Colombia. Yo no me planteé hacer una carrera de periodista en Buenos Aires cuando en Colombia pasaba lo que estaba pasando, ¿cierto? Entonces siempre tengo que volver, pues me tengo que devolver. Y seguí trabajando con la agencia EFE en Bogotá. Eso fue muy bueno porque pude tener la experiencia de cubrir noticias, de cómo es estar pues en un medio. Y en un año y medio, me llamaron para trabajar con la agencia Reuters, donde trabajé en Bogotá. Después ahí conocí a mi esposo, que es pues como mi compañero de vida, con la persona que aprendo mucho, que es también fotógrafo, y nos fuimos a vivir a Haití. Él se fue antes, yo llegué un año después. En Haití viví como 3 años, y luego viví en Dominicana, que es la misma isla, y trabajaba entre los dos países. Y durante el tiempo que estaba allá, siempre me llevaban a Estados Unidos a trabajar una vez al año, en una época que hay mucho trabajo. Y después de 4 o 5 años de ir a esos viajes, decidimos irnos a vivir a Nueva York, y allá es donde vivo actualmente. Bueno, a propósito, entonces de Haití vamos al material como tal, a que los televidentes vean qué es lo que usted ha venido haciendo, bueno, una partecita de lo que ha venido haciendo, y de Haití usted nos va a mostrar un tema además complejo. Sabemos que en Haití han sucedido cosas muy, muy delicadas, y que el mundo se ha enterado pues solamente a través de la televisión, y de pronto se olvida muy fácil. Usted estuvo en Haití, pudo presenciar. Cuéntenos un poquito esas fotografías, bueno, que vamos a ver qué son. Este es un grupo de fotografías acerca del cólera, ¿cierto? Que se produce en ambientes tan malsanos pues como este, que se transmite con el agua contaminada, en alimentos. Es una enfermedad muy fácil de transmitirse. Y se dio después del terremoto. Entonces hubo pues se propagó la epidemia por todo el país, y murió mucha gente. Y yo pasé reportándolo ahí varias semanas. Desde el principio era pensar si era un tema peligroso, ¿cierto? También me podía enfermar, pero también sabíamos que podíamos tener ciertas precauciones. Entonces, mientras el tema de cólera, yo fui a buscar estas fotos que están viendo, que es pues para un poco mostrar la gente que tan vulnerable es. Esta foto estuvo en el New York Times porque, mira, el agua viene transportada entre la tierra y atrás ese caño, y la gente toma. Es un país, ¿cierto? No hay educación. Entonces, bueno, esto fue ya como la parte donde las ONGs instalaron todas estas carpas para atender, y mira la variedad, hombres, mujeres, niños. Estos son los campos donde la gente vivía después del terremoto, que tenían que ir así a buscar gente entre las casitas para trasladarlas a darles asistencia médica. Una enfermedad muy dura porque es es un problema en el sistema digestivo, como se dice, es una inflamación. Entonces, las camillas en realidad tenían un hueco para que la gente pudiera tener diarrea y estar ahí mismo acostados. Muy difícil, llegaban unos muy, muy deshidratados, los niños. Este señor que llegó con 3 niños, yo lo conocía de los carnavales, y bueno, esto fue una persona que se murió. Esto es enfermedad, cuando alguien se muere, tienen que botar prácticamente todo lo que estuvo en contacto con el cuerpo. Esta es la esposa de la persona que vimos antes, en la mano, en el momento que iban a sacar el cuerpo de la casa. Unas tragedias muy duras del ser humano, y cuando pierde uno un familiar. Ese es el final de la historia. Bueno, Kena, estar en medio de tanta tragedia, una cosa tan difícil. Los colombianos hemos crecido de todas maneras digamos que en un país que ha sido violento y que hemos sido sensibles a muchas cosas, pero definitivamente es una tragedia que toca casi todo un país. ¿Cómo llevar esa situación de sensibilidad, o se pierde la sensibilidad en un caso como esos?
¿En qué sentido? En ver muerte, ver tanta gente sufriendo, sin las, digamos que los temas básicos de salud, de agua, en fin. Sí, definitivamente estamos en un país con muchos... Aquí tenemos todos los servicios, agua, luz, de todo. Es muy difícil, es el ser humano puesto en una situación muy complicada. Pero yo siempre he dicho que las muertes o estas tragedias humanas de la naturaleza, uno las recibe como, las acepta más fácil que las cuestiones de la violencia. Los temas de la violencia son los que no se deberían dar, ¿cierto? Nadie debería morirse porque otra persona lo mate o por una cuestión. Esto es, no sé, de algún modo uno lo acepta y no genera pues como tanta, ¿cómo se dice?, trauma, digamos, en las personas que trabajamos, pues. Pero, por ejemplo, esta foto me da mucha tristeza porque es un niño que llegó con esa, llegó a un centro asistencial a que lo recibieran y la puerta estaba cerrada y él en realidad estaba ahí esperando que lo abrieran en esa deshidratación o lo que sea que podría haber llegado. ¿Qué le enseña a usted, por ejemplo, estar tan de cerca? Pues nosotros vemos las fotos y uno se sorprende, pero estar ahí, o sea, fotografiar y llevarse un poquito de eso a la imagen, ¿qué le deja a usted para la vida? A mí me gusta mucho poder estar con la gente. Yo creo que no es solamente ir a tomar las fotos, sino también ir a compartir con ellos información, no sé, una palabra con esta mujer. O sea, me parece que como fotógrafos tenemos muchas posibilidades de aportar información, a veces de ayudar. Entonces yo creo que puede uno como ser humano sentirse que se está gastando la vida de una buena manera, ¿no? Bueno, un tema sensible, un tema que de pronto muchos de los televidentes pues lo han escuchado a través de noticias, a través de los medios digitales, pero vamos a pasar a un tema un poco más amable. Antes vamos a ver este importante mensaje. Estás viendo Támesis TV. ¿Quieres navegar sin límite? Comunicarte con tus amigos y estar siempre conectado. El Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis te ofrece el servicio de Internet con la mejor velocidad disponible. 2 megas de navegación por tan solo 39 mil pesos. Anímate para que siempre estés conectado. Mayores informes 849-4415. Conéctate con el mundo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Viva Támesis. Hoy con esta invitada especial, tamesina, que nos está contando un poco de lo que ha sido su trabajo en el mundo, fotografiando, capturando todas esas imágenes que se han visto en importantes periódicos también del planeta. Bueno, Kena, después de pasar de esa situación difícil de Haití, vamos a algo un poco más amable y que además es un salto bien interesante pasar de toda esta tragedia y de toda esta pobreza, por decirlo de alguna manera, al glamour, a la altura que es el Fashion Week en Nueva York. Háblenos un poquito de cómo ha sido esa experiencia también de la fotografía que se realiza en un evento social como este. Bueno, esto sí es ir a otro tipo de fotografía muy distinta, a unas situaciones humanas más diferentes, sobre todo... No, muy interesante, es un arte, el fashion es un arte, tiene muchísimo espacio. El Fashion Week de Nueva York pues es uno de los más grandes del mundo. He tenido la oportunidad de cubrirlo ya por muchos años, de hecho ya casi estoy dejándolo de hacer de la misma manera, sino que ya voy solo a seleccionar como los grandes desfiles, no hago nada más, porque llevo como 8 años, entonces es bastante fácil fotográficamente porque hay luces, pero a través de esto hay toda una historia de lo que pasa en los backstage, de lo que es la moda, ¿cierto?
Muy bonito, muy gráfico, para un fotógrafo excelente porque todas las mujeres están bonitas, las situaciones son pues muy perfectas. El problema es lo que hay detrás, digamos, cómo para digamos, lograr esta foto hay que pelear con otros 20 fotógrafos para poderse sentar en un huequito que es como así de grande. Porque las fotos de moda o los magazines están esperando estas fotos, pero que se vea la moda, se vea el look completo, ¿no? Entonces, hay que estar casi siempre parado en la posición del frente cuando uno va a cubrir un fashion para un medio de comunicación. Hay que traer la foto. Además de hacer fotos creativas, hay que hacer la foto que en realidad están esperando de ver del diseñador. Esto, digamos que para una agencia de fotografía es una foto simpática, pero en una revista nadie la va a publicar, ¿cierto? Entonces, siempre intentamos hacer las dos cosas, la foto que van a publicar y reportar el resto de cosas. Muy simpática la gente alrededor del Fashion Week, de hecho se llaman fashionistas, es gente que se dedica a vestirse y ahora se llaman blogueros, ¿no? Que al final son los que tienen la última palabra en moda, estas mujeres seguramente serían unas actrices. La gente principal está en la primera fila, digamos. Esta foto se nos volteó, pero bueno, un poco para mostrar, claro, los casos de anorexia, las mujeres, las modelos de las grandes pasarelas del mundo, nada tienen que ver con lo que conocen aquí en Colombia como una modelo colombiana, porque no son mujeres operadas, son naturales, muy delgadas y son muy niñas, son muy jóvenes, yo creo que serán como hasta los 25, si acaso. Pero bueno, un arte muy bonito. Unos diseñadores pues gustan más que otros, pero definitivamente... un momento que ellos llevan preparándose por meses y que normalmente dura, no sé, 15 minutos, son muy breves los fashions. Y bueno, y hay estos personajes, los fashionistas, unos más extravagantes que otros, unos que tienen con qué vestirse y otros no. Atrás están los fotógrafos y pueden ver más o menos cuánto es el espacio que tenemos. Es impresionante pues sentarse ahí. Y los fotógrafos más tesos que tienen, digamos, la mafia del fashion, son los fotógrafos europeos, por supuesto, los italianos son creo que los que más espacio tienen. Este es un tipo de fashion diferente que empezó a pasar después de unos años y es una presentación, se llama, y es que ellas están paradas y la gente puede moverse alrededor para ver los detalles de la ropa y eso, y ellas en realidad están ahí conversando y esperando que las vean. Estos duran mucho más, puede ser que estén abiertos durante una hora o una cosa así, que para digamos los periodistas de fashion les conviene mucho porque pueden en realidad tener más acceso a esto que es una pasarela. Es más rápida. Es más rápida. Uh-huh. Bueno, Kena, ¿algún día usted estando en Támesis se imaginó estar fotografiando en un evento como estos? No. ¿Y después de estar, digamos, la primera vez que usted está en un Fashion Week, piensa en eso, recuerda eso, o simplemente sabe que es el resultado de un trabajo y de mucho sacrificio, además porque todos tenemos sacrificio en la vida para lograr los objetivos? Sí, no, definitivamente para mí cada cosa que hago yo sé de dónde vengo, entonces la valoro mucho. Y yo creo que ser de un pueblo también ha sido como el motor para lograr los grandes sueños, ¿cierto? Creo que tenemos mucha hambre, como se dice, ¿no? La gente de los países en desarrollo y siendo colombiano mucho más venir de un pueblo, el esfuerzo que fue salir a la ciudad y estudiar y poder lograr estas cosas. Y yo siempre sé... Y comparto toda mi vida con mi familia siempre donde estoy, les mando fotos porque todo es impresionante, ¿cierto? Todo es muy grande, es muy bonito, o lo que pasa también en Haití, son cosas muy diferentes al ambiente en el que vivimos, entonces sí. ¿Alguna curiosidad? De pronto en esos paseos que le ha tocado a usted en distintas partes del mundo, ¿se ha encontrado con otro tamesino fuera de Colombia? Por casualidad. De casualidad, no se haya encontrado, pues, que sí, se que haya quedado de... No, sabes que no me ha pasado. Y colombianos sí sabemos que hay en todas partes del mundo y sí están regados, pues sí estamos... Eso sí me ha pasado, incluso mi esposo hace un chiste porque cada vez que llegamos a un país nuevo me dice tranquila que allá hay un tamesino, siempre nos resulta una familia o alguien, sí. Bueno, antes de pasar a otro tema, vamos a ver otro mensaje importante. Venimos con temas, digamos, políticos, también tenemos deporte y algo interesante que se mencionó hace muy poco, que fue el tema con el Papa. Ya más adelante vamos a ver qué sucedió con esa situación. Ya regresamos. ¿Quieres navegar sin límite? Comunicarte con tus amigos y estar siempre conectado.
El Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis te ofrece el servicio de Internet con la mejor velocidad disponible. 2 megas de navegación por tan solo 39 mil pesos. Anímate para que siempre estés conectado. Mayores informes 849-4415. Conéctate con el mundo. Periódico El Petroglifo para leernos. No te pierdas, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, TV Kids, la franja infantil de nuestro canal Támesis TV. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Viva Támesis, el programa social y comunitario del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis. Bueno, Kena, listo, pasamos del glamour. Ya nos habló un poco de que le ha, digamos que le ha tocado ya muchas versiones y que ya empieza a ser un poco más selectiva. El tema político, ahí yo creo que hay varios temitas para tocar. ¿Qué personajes le ha tocado a usted? Y vamos a empezar a ver incluso las imágenes. ¿En qué sitios, digamos, he encontrado? Que sabemos, pues ya yo anticipadamente sé que se ha encontrado con personajes muy poderosos del mundo y que los ha fotografiado. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿A quiénes ha fotografiado? A ver, por ejemplo, el último trabajo que hice 2 días antes de venirme fue una foto, Pool se llama, que es cuando compartimos, que dejan solamente entrar a un fotógrafo de una agencia. Y era para hacer una reunión de Netanyahu, Benjamin Netanyahu, con John Kerry, o sea, que el secretario de Estado de Estados Unidos con el primer ministro de Israel. Eso es lo último, pero digamos, empecé en Bogotá fotografiando las cosas políticas de ministros, el presidente de Colombia, cosas así. Y bueno, lo que pasa en Nueva York es que como es la capital del mundo, todo el mundo va allá, allá quedan las Naciones Unidas, que es un tema que vamos a ver. Y los temas políticos del mundo, todo converge allá. Entonces, si pasa cualquier problema en cualquier parte del mundo, replica en Nueva York, o hay que hacer algo en Nueva York con relación a eso. Entonces, básicamente, todos pasan por ahí. También está la historia de la política de Estados Unidos. Ya me tocaron las primeras elecciones allá, cuando ganó Barack Obama. Y ahora estamos otra vez en otra campaña electoral. Y pude estar también en... Vamos a ver más bien fotos para que... Para que veamos entonces esto, es Barack Obama en las Naciones Unidas, un momento muy único, es el único momento donde en realidad están todos los líderes del mundo, porque ahí es cuando se sientan todos, en el discurso de Obama. El resto de la asamblea, nadie está en los puestos, pero acá es donde están todos los presidentes que atendieron. Esta es una foto de la presidenta Dilma Rousseff. Esto no es Naciones Unidas, es un evento que ella hizo como con gente brasilera. Una mujer muy impresionante, ahora tiene pues muchos problemas en su gobierno, pero me parece muy, muy, muy tesa pues manejar ese país, mayor, muy pausada. Bueno, aquí estaban, entre otras, para darle un dato a las personas de Támesis, ella en esa conferencia recuerdo que dijo mucho cómo Brasil estaba necesitando ingenieros. Uh-huh. Es un país que se está desarrollando y están queriendo recoger mucha gente. Esta es la sede de afuera de las Naciones Unidas. Un detalle, ahí están los edificios, siempre están las banderas de todos los países. Este año incluyeron al lado de Israel, Gaza, Palestina, gracias. Bueno, aquí está este señor, Mahmoud Abbas, llegó esto es un shake hands con Ban Ki-moon en su oficina. Esto es hablando en la hall principal de las Naciones Unidas, digamos, en su discurso. Miren las hojas que lleva, tenía muchas cosas que decir. Estos son reuniones de ministros bilaterales, allá por allá iba a aparecer John Kerry, la dejé un poco por mostrar como el tamaño de los salones y todo.
Para todo esto es complicadísimo la seguridad, casi siempre son eventos en los que hay que llegar 2 horas antes, donde siempre nos escanean, hay perros que digamos huelen pues las cosas, y bueno, hay que estar muy hay que moverse muy rápido porque son cosas muy breves. Este es un líder que lo quise dejar por lo polémico que fue, Ahmadinejad. Son unas fotos muy quietas, nunca sabemos quién va a usar eso, pero hay que hacerlas, son súper importantes tener el registro de los dos señores chocándose la mano. Puede ser una foto muy simple, el primer ministro de Irak actual, esta fue de hace poquito, pero los periódicos necesitan hablar de ellos. Y es muy importante ver los gestos entre los políticos, porque ahí se pueden usarlas. Esta mujer está mostrando un reporte de un bombardeo en Siria hace 2 semanas. Es una organización que se llama el Ejército Libre Sirio, que también están armados y les dieron espacio en Naciones Unidas. Me pareció muy simpático que ya los tuvieran incluidos. Bueno, los salones de los hoteles, más o menos en este tipo de lugares es que pasan todos los eventos. Esto es John Kerry con un japonés y un coreano, ministros de Relaciones Exteriores seguramente. Y esa foto del Shake Hands puede ser muy simple, pero es muy complicado porque es un momento, hay que tener la expresión de todos. El presidente colombiano, también por ahí lo vi. Esta mujer, Mogherini se llama, es la alta representante para la Comisión Europea. Este hombre, que ahora está en Naciones Unidas, creo que es la segunda vez que va, Raúl Castro. Era muy importante verlo, estuvo muy atento al discurso de Barack Obama en ese momento. Están los dos. Barack Obama, un tipo muy gracioso, muy simpático. Después lo vieron caminando por los corredores y decían que parecía un muchacho joven, pues así, muy, muy fresco. Otra vez doña Dilma, también ahí en las Naciones Unidas. Y vamos viendo a ver qué más llega. El evento es impresionante, son 2 semanas. Y es, miren, esta es la foto que les digo de Netanyahu. Y miren las caras. Ajá. Es imposible tenerlos sonrientes porque este señor sabe con quién está chocando la mano y bueno. No podía reaccionar de otra forma. Es un salón muy pequeño, este es un salón de un hotel que lo adecuaron para eso y ahí nos permitieron estar en una conversación muy breve de ellos. Este es el Hall General de las Naciones Unidas. Nosotros tomamos fotos a través de esos balconcitos que se ven ahí, a los lados. Y bueno, y abajo están todos los países en orden alfabético. Tienen todos una posibilidad de sentar como a 8 delegados. Y esa silla, en esa silla solamente la ponen cuando van presidentes, cuando van primeros ministros nunca está, para cuando vean las transmisiones de Naciones Unidas. Don Vladimir Putin no se dejó tomar fotos, lo cogí en un corredor y le pude hacer esa foto muy mala. Este es un líder africano, no recuerdo el nombre, y este también va a las Naciones Unidas. Maduro hizo un evento en Nueva York. Este señor se llama Chris Christie, es el gobernador del estado donde vivo, de New Jersey. Está muy polémico en Estados Unidos, tiene una familia muy grande, fue muy obeso y está ahora adelgazando y es candidato a la presidencia de Estados Unidos y está en la fiesta cuando ganó la reelección como gobernador. Y esto es en un lugar que se llama Asbury Park, muy bonito, creo que hay un rockero que es de ahí. Hillary Clinton lanzó la campaña también en Nueva York, tuve la posibilidad de entrar. Son pues, eventos abiertos que uno se inscribe como ciudadano y me permitieron hacerle las fotos. Esto es en una isla que queda al frente de Naciones Unidas, se llama Roosevelt Island, creo. Muy bonito el evento de ella, obviamente su familia. La idea era, estábamos todos esperando esta foto, que eran los tres. En la prensa uno no las puede organizar, no hay tiempo de equivocarse, no se le ve la cara a Chelsea, pero por lo menos es la foto de la familia. Y bueno, y esta foto de amor de una familia que seguramente tuvo épocas más duras y sí. que ahora sí, una líder, vamos a ver qué pasa. Parece que es como la mejor opción que tienen los americanos para estas próximas elecciones. Y bueno, siempre son áreas designadas, atrás ponen a gente que es de la campaña de ella y el público adelante. Y bueno, y acá creo que vamos a ver el otro candidato, que también es muy polémico, porque tuve la posibilidad de estar en este lanzamiento de la campaña de Donald Trump, que todos escucharon los comentarios. Yo estaba ahí abajo haciendo esta foto cuando él empezó a hablar de los mexicanos, y pues inmediatamente, yo no sabía quién era el señor, sabía que era un señor que tenía unas propiedades y que salía en los realities, pero nunca lo había escuchado hablar.
y me sorprendió mucho. Yo de hecho a veces pongo Instagram de los trabajos que hago y ese día me dije, no, este señor no lo quiero ni poner porque me pareció pues que estaba como muy desfasado de la realidad y que una persona en este momento pues no debería hablar de esa manera de la gente. Y es lo que le funciona, ¿no? Y esta gente que lo estaba supuestamente apoyando nunca eran, nos dimos cuenta después que no eran seguidores, en realidad era gente que él le pagó para que fuera a gritar y a decir que estuviera. Ya está toda su familia, la mujer es una modelo y bueno, la hija es la de blanco, Inca Trump. Y bueno, eso fue un día muy gracioso. Las fotos se publicaron mucho pues por la polémica del hombre, ahí sigue. En este momento ya algunos periódicos no lo están incluyendo en la sección de política, sino de entretenimiento. Entonces ese es un buen dato. Y estoy esperando que llegue una foto. Acá estaba mostrando, diciendo que lo rico que él era y mostrando un informe que él no necesitaba que nadie le financiara la campaña, que él tenía con qué. Y que esas eran sus cuentas, no sé, lo que tenía para invertir. Bueno, y al final, después de esto, la gente hizo esto. Entonces fue una reacción, ¿no? de lo que él venía haciendo. Y esto no lo encontramos un día, apareció Hansky, me imagino parecido a Bansky, ¿no? Como el otro artista inglés. Bueno, Ken, a propósito de usted que estaba ahí como latina, imagino que habían otros latinos en ese momento y cuando se empezó pues como a sentir esa atmósfera de este señor con los latinos, ¿qué piensan ustedes? ¿O ustedes están netamente concentrados en fotografiar? No, definitivamente uno tiene un punto de vista, ¿cierto? Como fotógrafo de pronto uno no lo puede manifestar tanto como los periodistas, él ha tenido problemas con la gente de Univisión y todo, pero es como muy fácil darse cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Entonces sí, es un poco fastidioso, pero bueno, hay que ser también, dejarlo, que cada cual sea como quiere. Bueno, estar tan cerca de todas formas de personajes tan importantes a nivel mundial, digamos ya usted lo hace, para cualquier televidente tamesino eso sería lejano, imposible, ¿cierto? ¿Qué piensa usted, qué siente usted poder estar, digamos, que en el mismo ambiente, en el mismo entorno, en el mismo sitio de estos personajes? A mí me gusta mucho lo que pasa en el mundo, o sea, como periodista tengo mucha curiosidad por eso, entonces me parece muy interesante ir. Yo incluso entre los fotógrafos les digo, hey, ¿qué dijo no sé quién? Y todo el mundo, ¿qué dijo? Yo estaba tomando fotos, yo no escuché qué dijo. Y yo, no, pero si yo estoy en un discurso de un personaje tan importante, yo sí quiero escuchar lo que dijo. Entonces sí, yo lo aprovecho mucho, me siento muy, muy feliz de estar allá. Bueno, antes de ir entonces a la parte final del programa, donde vamos a hablar de otros temas también delicados, como son los huracanes, y luego cerraremos con la parte deportiva, les invitamos a ver este importante mensaje y ya regresamos. Periódico El Petroglifo, para leernos. Somos el sistema comunitario de medios de comunicación del Támesis. Televisión, radio, prensa y medios digitales al servicio de toda la comunidad de esta región. Visite nuestra página web www.tamesistv.com. Continuar en Viva Támesis, el programa que ustedes siempre tienen aquí los miércoles a las 8 de la noche con repetición el jueves a las 11 de la mañana. Bueno, Kena, vamos con un tema que definitivamente es muy diferente. La fotografía deportiva, yo creo que nada tiene que ver con la política, por ejemplo. O sea, hablemos un poco de esa fotografía deportiva y vemos ahí, por ejemplo, a Messi, ¿cierto? O sea, fotografiar además un personaje también bien importante en el tema deportivo.
Sí, esto es una cosa que sí disfruto mucho y que es muy difícil de hacer, pero el deporte obviamente favorito es el fútbol. Soy colombiana, me gusta mucho y poder, claro, fotografiar a Messi y hacer una foto de un gol, una celebración de un gol, es muy chévere. Aunque miren, se come uno las fotos. Esta foto tendría que ser horizontal, le corté la mano, pero igual así nos tocó usarla. Y es bueno, es el gran reto del fotoperiodismo, ¿no? Cómo hacerla bien. Acá, momento pues de felicidad de ellos, casi se le van encima. Después decíamos, uy, donde le hubieran partido la pierna a Messi, cuánto hubiera costado ese abrazo, ¿no? Falcao, un partido contra Brasil, cuando estaban más pequeñitos. Esto sí, es el ambiente del estadio, pero bueno, uno no ve el partido, definitivamente hay que tener el ojo siempre en la cámara y es muy difícil. Detalles que suceden, sobre todo en el deporte, que es rápido. Sí, hay que trabajar, es de mucho trabajo poder hacer buenas fotos en deporte porque es muy rápido. ¿De los partidos que ha tenido Colombia en Estados Unidos? Este es en New Jersey, en el MetLife Stadium, que hicieron el Super Bowl el año pasado, entonces es un estadio muy, muy grande y todo. James Rodríguez, yo no sabía en este momento quién era, no, pues lo vi en la selección, pero ahora seleccioné la foto porque ya sé quién es. Bueno, estar en estos escenarios, pues también, que además mueve mucha pasión, porque obviamente hasta generalmente los partidos de Colombia en Estados Unidos es la cantidad impresionante de colombianos. Y de latinos, claro, sí. Y a pesar de usted estar tan concentrada en esos partidos, ¿no le mueve la pasión también o no es tan amante al fútbol? No, a mí me mueve la pasión, claro, pero no grito, por supuesto, no voy a estar ahí. Con la no celebro saltando, un gol, obviamente, no, pero es chévere. Este fue un partido pues cuando España estaba también, entonces fue un partido entre España, no recuerdo. Ah, España, Costa de Marfil. Colombianos, allá. En el momento que Falcao no se había todavía lesionado. Estaba en su mejor momento. Esta es una historia chévere, es una señora mayor, creo que tiene alrededor de 70 años, se llama Nadia, no sé quién, y siempre intenta hacer récords Guinness de nado. Se quiso venir nadando desde Cuba y esta piscina se la instalaron en la mitad de la ciudad para nadar durante 3 días seguidos. Y había gente que la acompañaba y ella tenía pues cualquier asistencia y creo que lo logró. Fuimos pues a verla nadar de un ratico. Esto es una cosa en una calle y ahí uno se montaba ahí. Le adaptaron la piscina en una calle. Sí. Entonces me parece muy buen ejemplo para hacer notar que la gente mayor tiene muchas oportunidades y sobre todo en estos países la gente está muy concentrada en el deporte y tiene mucho nivel. Esta es la maratón. En esta sí lloré porque me sorprendió la cantidad de ancianos que terminaron la maratón. Y la gente llega así, desmayada. Vi gente que llegó casi que gateando, pero los viejos, eso sí dan ganas de llorar. Ver un viejo corriendo y terminar una maratón es impresionante. Es difícil, sí. Claro, además no sé cuántos kilómetros son, pero larguísima, pues corren durante 4 horas. Los primeros que llegan y hay gente que se demora 8. Sí, es una cosa. Ah, miren, aquí hay uno de esos. Un ejemplo de esos. Eso es antes del cruce de la meta. O sea que este lo logró, sí. Entonces, bueno, ese es un evento deportivo. Esa es una historia que hice en República Dominicana con el equipo de voleibol, que era en ese momento el mejor del mundo. Unas chicas con mucha disciplina, muy sobresalientes, muy esbeltas, muy bonitas. Y este es el US Open, que es lo que también he hecho hace muchos años, paralelo con el Fashion Week. Y este es el estadio principal que le están construyendo ese techo, porque todos los torneos se han tenido siempre que suspender por la lluvia. Y bueno, acá vemos pues a los tenistas más grandes del mundo, ellos se están siempre rotando. Y el torneo de Estados Unidos es como el más fresco, es como, sí, ir a Nueva York, ¿no? No tiene tanto glamour como los otros. Y bueno. Bueno, esa parte deportiva entonces. Yo creo que. También convoca además mucho público, mueve además, pues sabemos que el tenis en Estados Unidos mueve mucho, en Colombia no tanto, pero en Estados Unidos mueve más pasiones y mueve más. Sí, y esto es como un mundial, la gente va de todas partes del mundo a verlo y bueno, definitivamente es muy impresionante también tener la posibilidad de verlo. Bueno, Jena, hay otro tema que estuvimos hablando hace poquito y es el del Papa. Hace poquito en las redes sociales estuvo mencionando mucho el tema este de que usted iba a estar en esta situación de el Papa. Voy a pasar por aquí para que nos ubiquen las fotos.
en Cuba o en Estados Unidos? En cuál estuvo usted? Él fue a visitar Nueva York y fue a hacer un recorrido por varias ciudades, sí, y fue a Nueva York. Allá fue que lo fotografié. Bueno, ese es otro personaje que sin duda arrastra cantidades de personas. Estar en ese momento con un personaje que sin duda pues, es histórico para la humanidad, ya queda en la historia. ¿Qué se siente además también estar ahí? No, la verdad es como un personaje más, pues no, tampoco es que sea una experiencia muy milagrosa, pero no, el papá este es muy simpático también. Sobre todo este que ha generado también. Sí, mucha... sobre todo muy... Entonces, bueno, llegamos acá, eso es una escuela en Harlem, la idea de este cubrimiento es que ellos hacen unos sectores para fotógrafos muy seleccionados. Esta es muy bonito porque es la peluquería del frente. Son unas dominicanas y como había tanta seguridad, ellas decidieron quedarse amaneciendo en la peluquería para que no las fueran a sacar de ver al Papa llegando. Tenían adentro comida y todo y armaron, se pusieron camisetas, bueno. Entonces, no, básicamente es muy complicado la seguridad. Todos los eventos había que llegar con 8 horas de anterioridad. Uy. Y es muy complicado tomar la foto. Casi cada uno de nosotros pudo hacer una foto porque el señor siempre está rodeado de gente de seguridad, más la gente que lo espera. Entonces, básicamente... Y muy lejano además, no es... Claro, y no hay posibilidad de moverse. A mí lo que me tocó fue un salón de clase donde él llegaba por una puerta y yo desde ahí no podía ni mover los pies. Entonces, con lo que hiciera... solamente logré hacer, digamos, una buena foto en un momento que todo coincidió que me quedó el ángulo limpio, ¿cierto? Entonces, bueno, y... Que ahí es donde se sabe además el buen fotógrafo, porque si pierde ese momento... Claro. Se quedó sin la foto. Claro, no la tiene. Sí, en realidad a veces yo siento que somos un poco rescatando de lo que tenemos y así cuadrando e intentando buscar imágenes donde no las hay tampoco. Pero bueno, esa es como la cuestión de ser fotógrafo de agencia, intentar ofrecer la mayor posibilidad de imágenes a los clientes. Bueno, estas mujeres, entonces, una había hecho la pintura a mano. Es la búsqueda de las historias, además, en torno a, claro. a un personaje. Y a reportar los momentos y qué pasan. No pude hacer sino pues como la foto de él en los salones. Entonces ahí puse, digamos, una secuencia para ver de dónde sacamos 2 fotos, pero muy difícil. Nunca nos gusta tener cabezas ni nadie alrededor porque pues no es una foto limpia, pero bueno, acá no había más posibilidad. Además, con un personaje como este, sí hay un mundo de fotógrafos de todo el mundo. Claro, en este caso él venía con sus fotógrafos del Vaticano. Entonces, claro, los fotógrafos siempre están alrededor de él. Bueno, Kenna, ya para sintetizar un poco de lo que estuvimos viendo y de lo que ha hecho usted en su carrera profesional, ¿qué decirle, por ejemplo, a los jóvenes de Támesis, cierto? Yo creo que usted es un vivo ejemplo de que se pueden lograr muchas cosas y que puede llegar a digamos, que a esferas altas, además, porque yo creo que estar en este tipo de cosas es lograr bastante y es llegar muy alto. El tema de mentalidad y de soñar. ¿Qué decirle a los jóvenes acerca de eso y que porque estamos en un pueblo de 15.000 habitantes nunca vamos a poder lograr lo que se plantee o lo que se quiera soñar? Yo creo que tenemos una gran ventaja de crecer en un pueblo y es que tenemos una gran familia. Entonces crecemos mucho en sociedad, nos sabemos comportar y somos pues como gente que mentalmente siempre estamos como muy bien. Yo lo veo entre la gente con la que crecí y la gente que vive en un pueblo, tenemos esa gran ventaja con relación a la gente de las ciudades. Entonces, desde ahí yo creo que lo hace a uno más fuerte para enfrentar los problemas. Y lo otro que te dije es lo de ahora. Venimos de un lugar tan pequeñito que tenemos mucha sed de escalar, de ver el mundo. Y sabemos pues como todas estas necesidades también que tenemos, digamos que tenemos familias de clase muy media, entonces esto yo creo que es un buen motivo para querer llegar muy lejos. Y definitivamente el consejo es que no se puede dudar nunca, hay que hacer las cosas muy seguro y que los sueños hay que setearlos muy, hay que pensar en unos sueños muy altos, aunque parezcan imposibles, y así es como la manera que se logran las cosas grandes, sin dudar. Bueno, Kenna, muchas gracias por acompañarnos en este programa, en Viva Támesis, por contarnos, digamos que un poquito de lo que usted ha hecho, por estar aquí con nosotros compartiendo, obviamente, sus aprendizajes, sus experiencias. Bueno, gracias por invitarme. Y nuevamente, pues a los televidentes, muchas gracias a ti nuevamente por llevar el nombre de Támesis por allá, por todos estos eventos tan importantes por el mundo. Y por ser ese ejemplo además para estos muchachos que sabemos que tienen sueños pero a veces no se la creen
y usted está demostrando que se puede. Sí se puede. Claro que sí. Bueno, ustedes, muchísimas gracias por estar siempre conectados a Támesis TV y a Viva Támesis, este programa que siempre está ahí, los miércoles a las 8 de la noche y los jueves a las 11 de la mañana. Los esperamos en un próximo programa.